Así vamos, en la segunda mitad del partido. Rosicky. Schweinsteiger. Wellington. Alan. Pase largo por arriba de todo. Ahí va, puede tirar. Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Lebus. Así le están marcando la infracción. Lindo espacio encontró por ese lateral. Traba, lucha y gana el balón. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. El árbitro se le acerca, lo tranquiliza. Y aquí no ha pasado nada. Rami, a ver quién va. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Es un pase que rompe la defensa. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo quite en el área. Se toma la cabeza en el banco. El entrenador no lo puede creer cómo se ha salvado de esta. Creyó que de esta no zafaba, Qué bien le metió el cuerpo para sacar la pelota, Cuánto oficio en un momento tan delicado. Salva a su equipo y se gana los aplausos. Diego Sousa. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Schweinsteiger. Lebus. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Ojo que la defensa está mal parada. Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Gómez, si controla bien se va. Es offside, me parece, sí señor. Fuera de juego. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Rosicky está sintiendo el rigor de la marca. Me parece que tendrían que haberlo hecho antes. Sabían que era un jugador peligroso. ¿La aguantará? Gran pase a través de la defensa. Suki. Se la saca de encima. Wellington. Fue un poquito fuerte a trabar esa pelota. Es infracción. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Schweinsteiger vuelve a ganarla.
mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Y arranca la contra. Alan. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Tiene otra chance, a balón detenido, a ver si la aprovechan esta. Muy desviado el remate. Ah, no, bueno. Está bien que se tengan confianza, pero estaba demasiado lejos para hacerle un gol a este y a cualquier otro arquero. Lucha por no perderla. Se hacen compactos, se cierran, bien por el centro. Un embudo proponen, ¿eh? Mucha gente en el medio. Saben que el rival se inclina a atacar con muchos centros al área. Quieren poblar esa zona para evitar que la pelota llegue a los delanteros. Bueno, dale, veremos si le funciona. Vamos a ver qué pasa. Está buscando meter el balón. Ah, el árbitro parece que se acordó de la falta anterior. Esto es para usted. Yellow card. Está habilitado. Y el árbitro la cobra. Es tiro libre. El arquero la manda lejos. Wellington. Es falta. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Cuidado, que puede terminar en gol. Juega la pelota y la pica. ¡Le pegó al arco! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rómpanse las manos, señores! Partido para el cuadro. Demasiado fútbol por una jornada. Qué bien le hicieron. Entre los dos desarmaron a toda la defensa. Mucha inteligencia para armar la pared y mucha precisión para definir. Entró, marcó, cambio acertado del entrenador. Entró con el pie derecho. Apenas tocó la pelota, chau. Ya estaba festejando su gol. Increíble. Ya se puede decir. Creo que el partido está recontra liquidado. La saca fuerte hacia arriba. Traba, lucha y gana el balón. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Un pase fuerte hacia adelante. Pelota salió y es saque lateral.
Decide abrirla por la derecha. Tira un pase largo al vacío. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Se la saca de encima. La pelota salió y es saque lateral. Le pone el cuerpo para moverlo. Es una falta clarita. Algunos jugadores no entienden las consecuencias que puede traer una simple infracción. Y más cuando era completamente evitable. La saca fuerte hacia arriba. La juega bien hacia adelante. Y vuelve a recuperar el balón. Diego Souza. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Sané la tira lejos de su campo. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. Schweinsteiger lo barre fuerte. ¿La aguantará? Esta puede ser. Lo toca, sí. Es falta. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos. Y tenía que cortar la jugada sí o sí. ¡Atención! ¡Esta es buena! ¡Le dio el arco! Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Amarilla, dice el árbitro. Y no hay nada que protestar. Hay caras de preocupación por el jugador caído. Chance, gran ocasión, gran oportunidad con este tiro de esquina sobre el final del partido. El envío al área. Se la saca de encima. Pase largo buscando a los de arriba. Recupera la posesión de la pelota en su propio campo. Lebus. La juega por la derecha. La tira larga cerca del área. Salen de contragolpe. 4 minutos más es lo que indica el árbitro. La juega profunda. Se anticipa y la aleja del área.
El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Y levanta la pelota. La saca fuerte hacia arriba. Suena el silbato del juez y esto se ha terminado. Señoras, señores, el reloj marca que es el final del partido. ¡Qué jornada hemos vivido, amigos! Emocionante. Después de ir perdiendo, remontaron el partido y se llevaron un triunfo inolvidable. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? A algunos equipos se les hace cuesta arriba jugar de visitante, pero parece que a este no. Manejaron muy bien la presión y sometieron al rival en su propio estadio. Hemos vivido, sentido, disfrutado este encuentro junto a mi compañero Diego Latorre. A ustedes muchas gracias y muy buenas tardes.